hola, bienvenidos una vez más al clásico de la náutica argentina, una vez más compartiendo lo mejor de la náutica nacional e internacional. Como les cuento siempre, pueden vernos también a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora, en paralelo cero, los adelantos. Mirá. Seguimos viendo más de algunos de los lanzamientos del Salón Náutico Internacional de Génova. Acompañamos a Náutica Puerto Canning en una travesía a Escobar. Y desde Posadas te presentamos un tracker de 5,20 m de eslora. El Salón Náutico Internacional de Génova, que terminó hace muy poquitos días, es uno de los eventos con mayores lanzamientos mundiales y aquí en Paralelo Cero te vamos a seguir mostrando alguno de ellos. Disfrútalos. En nuestra recorrida por la edición número 59 del Salón Náutico Internacional de Génova vimos muchas novedades y nuevas embarcaciones, algunas de las cuales les mostramos la semana pasada. Hoy seguimos en búsqueda de lo mejor que pudimos ver en este emblemático boat show italiano. Conocimos uno de los últimos lanzamientos de Sunseeker, el 76 Fly, cuyos interiores fueron diseñados por el argentino Lisandro Torres, a quien tuvimos el gusto de conocer, compartir un día en el salón y conversar. Una embarcación con un puente fly o flybridge, donde bueno, uno entra desde el main deck y tiene un salón con grandes ventanas. No solo Sunseeker, sino que toda la proyectación de las embarcaciones tienden ahora a las ventanas cada vez más grandes. Porque las ventanas en el lower deck tienen que pasar ciertas certificaciones, ciertos permisos. Entonces en un tiempo existía la ventanita, el oblo chiquito, y ahora se tiende a hacer una ventana cada vez más grande, porque uno quiere tener la villa, digamos, con una hermosa vista, y obviamente qué mejor que estar en el mar para tener una muy buena vista. Los clientes buscan eso, estar en el mar tiene que darle la sensación de libertad, no solo cuando están en los puentes abiertos, sino cuando estás dentro, tienes que tener siempre la sensación de que estás al aire libre, digamos. Las embarcaciones neumáticas tienen una muy fuerte presencia en Europa y Génova es el escenario predilecto para la presentación de las más afamadas marcas. Tal es el caso de SAR, que presentó el SAR 85SL. El alto rendimiento junto con un diseño futurista y llamativo de la cubierta hace que el SAR 85SL sea un bote ideal para los amantes del mar. Tiene una consola que se puede transformar en una cama doble con espacio además para un inodoro debajo. La eslora es de 8,50 m y porta dos motores fuera de borda de 200 HP de potencia cada uno. En materia de motores fuera de borda, entre otras novedades, la japonesa Suzuki presentó en Génova el nuevo 40 HP Ari. Peculiaridad de este motor son el propio piede, un piede creato appositamente per le imbarcazioni un po' più pesanti, imbarcazioni di un 6 metri che possono portare più carico. Grazie a questo piede il motore può tirare molto più peso e quindi è molto più potente rispetto al 40 classico. Los veleros y catamaranes ocuparon una extensa zona en las marinas de Génova y son productos muy requeridos y cotizados en toda Europa. Entre las muchas novedades estuvo el nuevo diseño del argentino Germán Frers en el Swan 65, un velero de poco más de 20 metros de eslora. Es un barco con un gran concepto marinero, mucho espacio en cubierta y con interiores muy luminosos, amplios y cómodos. Es un velero de fácil maniobra, rápido y ágil en todos los rangos de viento y con excelentes prestaciones. Tiene una superficie bélica total de 354 metros cuadrados.
Este fue solo un resumen de todas las novedades y lanzamientos que pudimos observar en Génova 2019. Algunos datos salientes de esta edición fueron los más de 1.000 barcos en exposición, los casi 190.000 visitantes que pasaron por la muestra y las grandes perspectivas de crecimiento de la industria náutica. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Acuérdense que está disponible para todos ustedes Paralelo Cero Magazine, una revista que no solamente trae la mejor náutica, sino todos aquellos temas que a vos te interesan encontrar en una publicación. Lifestyle, los mejores autos y motos de alta gama, destinos exclusivos, entrevistas, tecnología y muchísimas cosas más. Acordate que tenés la posibilidad de verla a través de comunidadnáutica.com y también de bajarla de forma gratuita. Es una muy buena posibilidad para estar muy cerca de la mejor náutica. Ahora en nuestro programa, momento de la pausa. No te muevas de tu asiento, que hay mucho más por compartir. Enseguida volvemos. Quédate en el Garage TV, que hay mucho más Paralelo Cero. Tras la pausa, navegamos en una travesía hasta Escobar. Ya salió Paralelo Cero Magazine. En esta edición, Fairlane, los yates de lujo británicos en la Argentina. Te presentamos el Azimut Magellano 76 y el nuevo Custom 35. Navegamos hasta Bahía Blanca en la emblemática Fragata Libertad. Y en Estados Unidos caminamos por las calles de San Francisco. Además, el exclusivo Maserati Levante y la moto Ducati Diabel. Todo esto y mucho más en Paralelo Cero Magazine, la revista de náutica y lifestyle. Y si tenés ganas de seguir viendo los mejores barcos de Argentina y el mundo, no te podés perder Esloras con la conducción de Horacio Benzeni. Podés ingresar a su canal de YouTube, Esloras TV, y si no, también lo podés ver a través de DirecTV HD en el canal 1644. Acuérdense, la mejor náutica nacional y un pantallazo a lo que es la náutica internacional en Esloras. No se lo pierdan. Ahora, como todas las semanas, vamos a conocer aún más sobre equipamiento náutico de la mano de Leonardo Miotti. Gracias, Lorena, nuevamente en el Minuto Varón. Sabemos lo importante que es proteger la embarcación y para ello hemos traído unas nuevas defensas para pontones. Contamos con dos modelos, uno que se puede hacer firme directamente en el pontón o directamente se puede hacer firme en el muelle. El portátil lo podemos hacer firme con un cabo en la popa de nuestra embarcación y el otro viene preparado directamente para hacer firme con tornillos en la marina. Pueden verlos en nuestra página o directamente visitarnos. Nos vemos. Con la organización de la Náutica Puerto Canning y la Escuela de Náutica de Matías Fernández se organizó hace muy pocas semanas una travesía a un complejo náutico sobre el río Paraná, muy pero muy cerquita de Escobar. Nosotros dijimos presente y esto era lo que sucedía. Hoy nos encontramos realizando una travesía. La idea siempre de estos eventos o travesías es no solo brindar un curso básico, sino también la experiencia de nuestra escuela nos hizo dar cuenta que mucha gente no conoce de estos lugares o no tiene bien fijado lo que significa la planificación de un viaje antes de salir, de una travesía, que empieza antes de soltar amarras, o sea, el chequeo correcto de una embarcación, la buena planificación de la meteorología, trazar un derrotero en la carta, usar el instrumental.
hicimos fue armar dos grupos de convocatoria para las embarcaciones. La derrota que hicimos fue navegar el arroyo Correntino hacia el Paraná de Las Palmas y después remontarlo hasta el kilómetro 77 para disfrutar de este hermoso recreo. Estamos en el complejo Villa Lefaus, en el kilómetro 77 del Paraná de Las Palmas, a la altura de Escobar. Este lugar es un complejo náutico con salida al río que en un momento funcionó. Tiene 4 cabañas construidas, tiene 2 casas construidas, tiene un restaurante. Hay un proyecto para hacer un barrio náutico de 120 lotes, 2 guarderías náuticas. La travesía, la verdad, muy linda, muy agradable, la gente, el ambiente. Primera vez que nos sumamos a la travesía acá con el grupo de Matías, una gente muy amable, muy lindo todo. Perfecto, todo genial, la verdad que maravillosa experiencia. Tuvimos la suerte que nos tocó un día espectacular, un sábado a pleno sol. En este momento están negociando con el municipio de Escobar para que remodelen la calle y también se pueda llegar por tierra. Para cualquier interesado es un complejo que lo quieren vender porque no lo van a llevar adelante. Está con todos los papeles en perfecto estado, tiene escritura pública, tiene todos los permisos de construcción y está listo para arrancar el emprendimiento. Damos lo que son cursos para lo que son embarcaciones a motor y también lo que es la disciplina de vela. Trabajamos en conjunto con muchas casas de náutica, guarderías náuticas. Dictamos diferentes tipos de cursos. Primero, conductor náutico, timonel yate motor, patrón de yate. Y también contamos con diferentes clínicas de navegación. Hacemos travesías, hacemos clínicas de lo que es navegación o introducción a la navegación por GPS, navegaciones nocturnas. No solo brindamos cursos básicos para obtener la habilitación náutica deportiva, sino que también generamos otros cursos en paralelo o posteriores para que el alumno se siga profesionalizando o la persona que ya se recibió siga incursionando en esta actividad tan maravillosa que es la náutica. Y en este espacio, momento de hablar de Mar Santo, un alto estilo en calzado para hombres y mujeres. Mar Santo camina distinto. Para cualquier tipo de información, puedes ingresar a su página web www.marsanto.com.ar. Y de esta manera nos vamos a la segunda y última pausa, pero hay más Paralelo Cero. No te vayas, que enseguida volvemos. En menos de un minuto en Paralelo Cero te mostramos un tracker de 5 metros 20 de eslora. ComunidadNáutica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. ComunidadNáutica.com, sumate, sé parte de este mundo. Si querés ver este programa online en directo, lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com.
En Posadas conocimos el tracker Pampa Marín 520 que se comercializa en Náutica Aire Libre. Te lo vamos a mostrar navegar y por supuesto te contamos todas las características de esta versátil embarcación. En Paralelo Cero llegó el momento de conocer el tracker Pampa Marín 520, una embarcación construida en Entre Ríos y que comercializa, entre otros, Náutica Aire Libre en Posadas Misiones. Comenzamos enumerando las características generales. Eslora 5 metros 20, manga 2 metros, puntal 80 centímetros, calado de la embarcación 15 centímetros, peso 450 kilos, rango de potencia permitido 40 a 70 HP, combustible en tanques portables, habilitación 6 personas y capacidad de carga 800 kilos. Este tracker está fabricado íntegramente en fibra de vidrio con el piso matrizado y doble fondo con celdas cerradas. Trae de serie un equipamiento destacable dentro de su segmento. El gran parabrisas curvo con marco de aluminio anodizado brinda buena protección al timonel y tiene apertura central para integrar tanto el amplio sector de proa como el inmenso cockpit. Como ya mencionamos, el rango de potencia es de 40 a 70 HP. Quisimos probarlo con el motor más chico para evaluar su comportamiento, pero además les vamos a dar la información del 60 caballos que también vieron en imágenes. El motor instalado es un Mercury 2 tiempos de 40 HP con hélice de 13 pulgadas. Como pueden ver, con dos personas a bordo sale rápido a planeo, gira bien debido a una V moderada que tiene en proa y ofreció buenas performances. Veamos los registros que tomamos. A 4.500 vueltas tuvimos una velocidad crucero promedio de 37 km por hora. A fondo el motor dio 5.800 vueltas y la velocidad registrada fue de 53 km por hora. También, y para que comparen, les vamos a contar cómo se comportó con el 60 caballos. El Yamaha 2T tiene una hélice de 15 pulgadas y a 3.500 vueltas tuvimos una velocidad crucero de 37 km hora promedio. Al régimen máximo, que en este caso son 5.800 vueltas, sigue un poco más rápido y llegó a los 58 km por hora. Ambos motores tienen consumos informados muy acotados. La elección de la potencia dependerá seguramente del uso que se le quiera dar o de la billetera. Les recuerdo que el Pampa Marín 520 es una versátil embarcación que comercializa Náutica Aire Libre desde Posadas, Misiones y para todo el país. Y antes de la despedida les quiero recomendar comunidadnautica.com, que es nuestro sitio web más completo de náutica, tanto nacional como internacional. Todos los lanzamientos nacionales, los test a las embarcaciones de aquí, de Argentina, los encuentros náuticos, distintos destinos náuticos, toda la tendencia mundial aquí en comunidadnautica.com. De verdad que es un portal muy, pero muy completo que lo vas a disfrutar. Acordate, comunidadnautica.com. Todos los días, a la hora que quieras. Disfrútalo. Ahora sí me despido de todos ustedes. Hasta la semana que viene y no me fallen porque los voy a estar esperando. Chau.